Muchas gracias por brindarnos una película tan divertida como Garfield. Me vais a permitir, voy a empezar por Santiago, que es el que pone voz al protagonista. Es uno de los actores más prolíficos en cuanto al doblaje. ¿Sigue siendo para ti un reto poner voz a un personaje de animación, en este caso un personaje de animación tan icónico como es Garfield? ¿Sigue siendo un reto? Muy icónico. Y aquí he tenido esa cosa de no tener miedo, porque a veces digo, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo? Me acuerdo en un hotel Transilvania, digo, este Drácula, a ver, el acento rumano. O sea, que estoy como dándole muchas vueltas, pero Garfield, como desde el año 78 que salió la tira de Jim Davis, llevo leyéndolo, lo estaba comentando antes, que yo lo leo siempre en mi cabeza con mi voz. Entonces, para mí la voz de Garfield es mi... ¿Sabes? Es la ironía que tiene, le gustan las lasañas, es vago, no le gustan las dietas, es que vamos, es una identificación tan plena que yo llegué ahí y lo hice, vamos, como si hubiera nacido para ello. O sea, vamos, tienes el curro de hacerlo lo mejor posible y tal, pero lo hice como mucho, o sea, no sé, he sido muy feliz doblando Garfield, espero que el público lo sienta como yo, pero a mí me ha parecido... O sea, muy como un guante. Yo al escucharlos, la voz que yo tenía de Garfield en mi cabeza, o sea, ha encajado de forma completamente natural. Mira qué bien. Ahora es que a los actores os gusta interpretar muchas veces a los villanos, ¿no? Porque son muy divertidos, porque tienen más aristas. Y en este caso tú, en Garfield, pones voz a la mala, a la villana. Y eso supongo que habrá sido muy divertido porque os permite hacer ciertas virguerías. Os da más juego, ¿verdad? Y además esta mala en concreto, Jinx... está muy loca. Quiero decir que no solamente es una mala y juega con su personalidad y de repente parece, bueno, es muy gato en ese sentido, que te acaricia y te ronronea y que es una gatita de salón y de repente te das cuenta que es una macarra que te está pegando el zarpazo. Y todo ese juego es muy, muy total. La primera escena, la primera intervención de Jinx es una risotada que no sabe si es de loca, de buena, de mala, y fue muy total empezar ahí, porque ya a partir de ahí ya podías jugar lo que quisieras con el personaje. Del infinito al más allá. Sí, sí. Pepe, voy contigo. Creo que es tu primera vez como doblador de una película de animación. ¿Cómo ha sido la experiencia? Pero vamos, la primera vez que me acercó casi a algo relacionado con el cine. O sea, imagínatelo, yo vengo de la cocina y ahora del mundo de la tele, pero no tengo nada que ver con este mundo. Entonces, lo he dicho ya 300 veces, pero esta es la 301, es que es un regalo para mí. Es una suerte poder hacer otra cosa que no habría soñado nunca y que no tendría por qué hacerlo, pero es verdad que luego analizo mi vida. Yo entré a la cocina casi por obligación, o sea, ni me gustaba ni me interesaba, y entré en la tele un poco así, y me llamaron para la cocina y me llamaron para la televisión. Y las dos cosas, bueno, digo que soy mediocre porque casi todo lo hago mediocremente, pero pongo todo el esfuerzo que tal. Y en esto entro igual de casualidad, como he entrado en estos dos oficios que tengo, y digo, joder, qué suerte la mía. Y pongo toda la voluntad de hacerlo bien, con lo cual es un regalo. Si encima los profesionales dicen, oye, pues está muy bien y tal, pues yo feliz para que la película quede bien, ¿no? Para que no quedemos ninguno mal. Y eso que me llevo yo interiormente, decir, qué suerte haberme metido en el papel de alguien que puede hacer un muñeco de animación y no sé qué, y darle vida, y darle voz, y darle tu expresión, tus maneras, tu forma. Cuando la gente le oiga, si le reconoce, porque además cambia algo y está perfecto, van a decir, o sea, cocina, televisión y a partir de ahora en el doblaje, lo que quieras. Claro, ¿Qué más puedo hacer? Bueno, vamos viendo. Vivo en la mediocridad absoluta, todo mediocremente. No. Dale cuenta. Como lo has hecho, yo creo que en Padre No Más Que Uno 5 tienes un papelito. Pepe, te tengo que decir, y aquí están los de Sony, si no para desmentirme, que no te identifiqué, que tuve que preguntar a qué personaje ponías voz, y eso es bueno, porque eso significa que no te visualizo. En el caso de Santiago, estamos tan acostumbrados ya, ha doblado tantísimas películas, que sí es verdad que lo identificamos más fácilmente. Es una película que habla de muchas cosas, ¿no? Las películas de animación ya no solamente son para niños, sino que habla de muchas cosas, habla de amor, de lealtad, de amistad, habla de cosas muy importantes, de la familia también, y eso es bonito, ¿no? Tú lo has dicho, amor, perdón, lealtad, paternidad, o sea, hay muchas moralejas en esta fábula que eminentemente es divertida, porque lo que quiere el cine es divertir. Este tipo de cine, además que es para todos los públicos, como muy bien has apuntado, ya no basta entretener a los niños. O sea, los padres no quieren estar ahí de testigos diciendo, ay, qué bien lo está pasando el niño, pero a ver cuándo se acaba esto. No, ellos, o sea, son películas que se piensan mucho.
O sea, el cine familiar actual tiene la gran labor de gustar por igual a padres e hijos. Yo por eso digo que la comedia familiar es un género complejo, en el sentido de que tú, el abuelito no puede decir estar ajeno a todo. Tiene que encontrar un personaje con el que se identifique, chistes que se rían. Esta película tiene un humor soterrado adulto también. O sea, hay chistes que son muy de adultos, pero están, los niños están todo el rato divirtiéndose. A mí me parece, es alucinante lo que hacen. Esta película en concreto, además creo que les ha salido muy redonda, es una muy buena peli. Una de las cosas que hace la película muy redonda es que la villana no es una villana vacía, tiene una intrahistoria, tiene un pasado, y eso supongo que a ti, Alaska, te ayuda a la hora de construir y de doblar el personaje. Sí, todo eso siempre te ayuda. Todos esos elementos siempre son un plus a la hora de crear una voz para un personaje, pero seguramente todos esos matices que tiene el personaje tienen que ver con los matices que tiene la película. Te lo está contando de una forma divertida, pero también te está contando lo que pasa cuando se traicionan las amistades, cuando te equivocas a la hora de juzgar a alguien de tu pasado y sientes ganas de venganza cuando el camino es otro. Hablo de mi personaje en concreto, y supongo que es lo que dice Santi. Hay muchos estratos de entendimiento en la película, desde el humor puro para el más pequeño hasta una historia que puede seguir divinamente siendo padre y a lo mejor ni siquiera teniendo un especial interés ni por el cine de animación, ni por los cómics, ni por las viñetas. Es una película bien hecha. Pepe, tu personaje lanza un mensaje muy bueno a los niños, ¿no? Que no hay que dejarse guiar por las apariencias, que las apariencias muchas veces engañan, y sin hacer un spoiler, pero tu personaje es un claro ejemplo de ello. Bueno, sí, ¿no? Porque puedes encontrar a este personaje, ¿no? Que tiene esa fortaleza, ¿no? Y que parece que es un tipo duro, ¿no? Un perro duro y tal. Y luego tiene también eso, cuando rascas, ¿no? Ahí un fondo, y tiene un fondo muy amable, un fondo muy campechano, que me gusta, ¿no? Porque tuvimos que variar una pequeña frase, lo que decía, bueno, te tienes que ceñir mucho al guión, y es verdad, no vas a cambiar tú, lógicamente, pero es verdad que introdujimos ahí lo de chata, ¿sabes? Un poco para hacerlo como que yo soy también de qué te creías, que he estado dando una imagen un poco más seriota, pero que yo soy un poco de aquí, de la zona, de Vicálvaro, ¿entiendes? Lo que te digo, de Illesca podía servir también, ¿no? Es inevitable esta pregunta, sé que os la habrán hecho todos los compañeros. García odia los lunes, ¿qué día odiáis vosotros? Tú los lunes, ¿no? Yo estoy bastante de acuerdo con García, aunque Pepe ha comentado una cosa antes que tiene razón, o sea, cuando te gusta lo que haces, no distingues de día. O sea, yo ahora estoy trabajando los domingos, por ejemplo. O sea, estoy en el teatro con Flo y con Mota. O sea, que lunes, o sea, a veces no sé en qué día estoy. O sea, me levanto y digo, mañana jueves. Y me mira mi mujer y dice, ¿qué dices? Si es viernes. Has perdido la noción, sí. Eso es verdad, en nuestro caso. Pero recordando la infancia. Exacto. Porque tú hablabas también de la infancia. Yo hablo de la infancia. Yo pensaba en el colegio y digo, sí. No, el lunes, claro, por claro. Favor, que no sea lunes, que no, quiten el lunes. Yo, como recordando la infancia, hay algo que yo creo que se me ha quedado, odio los domingos. O sea, no me gustan nada, no me gusta el ambiente que hay en la calle, no me gusta... No, pero porque claro. Viene el lunes. No, mi... ¿No era por eso? No, a mí el lunes me gusta. Los domingos son los que no me gustaban en sí mismos, no porque era la antesala del pero lunes. ¿Pero ya lo sufrías el sábado por la noche? No, empezaba el domingo. Y hay unos sonidos muy concretos del domingo que a los que os gusta, pues lo rellenan. La retransmisión deportiva, en la Romareda, y tú pensando, qué rollo. O volviendo en coche de alguna excursión de algún sitio y los padres oyendo lo del carrusel deportivo. Eso es como deprimente. Y yo ahora que vivo en el centro de Madrid, abro la ventana y a mí no me gustan los domingos, ese paseo por que hay arriba, que hay abajo, por la Gran Vía, ni que fuera esto, no sé, el paseo marítimo. No me gustan los domingos. Ya está. Muchísimas gracias por hacernos disfrutar con una película tan divertida como Garfield. Gracias. Gracias. Gracias.